uno dos sonido 1-2, uno hoy unos días la paz y la bendición de nuestro señor y amante Salvador Cristo Jesús sea por siempre en nuestros corazones muchísimas gracias mi querido anciano gracias por el agua el agua es vida ¿eh? <laughs> muy bien eh, estamos aquí eh, quisiera antes de comenzar recordarle a los que han llegado últimamente eh, lo que acabamos de decir en los anuncios ahorita que, y es que la, los baños han sido ha, han sido cambiado el uso, la correspondencia de cada uno. El de los varones o por esta semana, por estos días hasta que logramos la reparación, el de los varones ahora es de la hembra, el de la hembra ahora es de los varones. Tiene un letrero allá, hay un, diaconisa, un diácono que va a ayudar en eso, pero les informamos para que por favor nos ayuden en eso amada familia del señor la hay un mal llamado depresión que puede definirse, verdad, como un trastorno ¿verdad? en la vida de la persona que se caracteriza eh, en que dicha persona pierde el interés por todas las cosas, le baja la autoestima y le llega un momento de tristeza y un decaimiento prácticamente indescriptible. Desde la antigüedad, desde los tiempos bíblicos, eso se ha visto y se ha demostrado aunque, que aunque en ese tiempo no hubiesen mecanismo para diagnosticar, desde los tiempos bíblicos ha sucedido eso, la depresión, eh, de tal punto de que aún hasta ciertos siervos de Dios cayeron en ese estado y más aún. Mucho más penoso es que hay personas de los tiempos bíblicos que luego de estar en una etapa bastante alta, luego de subir a la cima, al máximo en su vida espiritual, luego cayeron en lo más bajo de la depresión, la tristeza, el llanto y el dolor. Así que en esta mañana eh, vamos a hablar sobre depresión y es que... Aún en los amados hijos de Dios, en las amadas siervas de El Señor, existen altas y bajas. Así que les invito a orar, eterno y amado Dios, en los minutos que nos quedan para tener el conversatorio bíblico, queremos rogarte que por favor te quedes con nosotros y que nos ayude en esta preciosa mañana a encontrar aquellas bendiciones espirituales que necesitamos para ser fortalecidos, para ser levantados, aún en medio de la más fiera depresión. Nosotros en esta hora estamos orando y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo... 1, versículo 2 en adelante. Segundo de Reyes 1, versículo 2 en adelante. Allí vamos a leer la palabra de Dios. Tenemos, dice allí la palabra de Dios, versículo 2. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, Id y consultad a Baal Dios de Crom, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, Tisbita, diciendo... Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: No hay dios en Israel que vais a consultar a baal sebut dios de Crón. Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y cuando los mensajeros se volvieron al rey y les dijeron, y él les dijo: ¿Por qué habéis vuelto? Ellos les respondieron: Encontramos un varón que nos dijo: Id y volveos al rey que os envió, y pedidle y decidle: Así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envíes a consultar entonces a Baal-Zebú, Dios de Crón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás y de cierto morirás. Entonces, versículo 7, él les dijo: ¿Cómo era aquel varón que encontrasteis? Dios dijo tales palabras y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero, él entonces dijo, ese es Elías el Tisbita. Eh, nosotros vemos aquí a un profeta del Señor en un momento ascendente y especial de su vida. Fíjense la situación, un rey se enferma. Y va a mandar a consultar a los dioses paganos de este mundo. Y Elías es comisionado para decirle que no es así, que no deben hacerlo así, que hay un Dios en el cielo al cual consultar y que no consulten a los Baales, no consulten a dioses extraños. Y más adelante, no podemos leer toda la historia porque el tiempo nos va a ser bastante corto, son las 10 y 10 minutos. Pero les resumo y les digo. Que este rey mandó de a 50 soldados, lo fue mandando hasta tres ocasiones, según los versículos siguientes, y en cada una de ellas Elías dijo que baje fuego del cielo y que los consuma, y así fue. Y al final, tal cual había sido predicho a través de Elías por la palabra de Dios, el rey murió. Nosotros vemos también que el rey Acab, Ustedes conocen la historia del rey Acad. Él se casó con una mujer pagana, con Jezabel. Prácticamente él decidió casarse con una bruja, una mujer contraria totalmente a todos los principios de Dios, siendo rey de Israel. Y más aún, ellos aseveraban que la lluvia y la cosecha eran gracias a Baal. Entonces, en una situación así, esa historia ustedes la encuentran en Primero de Reyes, el capítulo 18, cuando Elías va a ver a Acad. Elías va a ver a Cat, y Elías es acusado de que él turba a Israel. Y las cosas llegan a un punto en donde Elías le dice: Bueno, vamos a ver quién es Dios aquí. Vamos a ver si es Baal. Vamos a ver si es Baal o si Jehová es Dios. Entonces se prepararon allí cada cual de parte de Dios. Elías preparó un altar y al cual le, le roció agua suficiente. Y todos vemos allí lo que pasó. La gente de Baal oraron, se rasgaron y no hubo ninguna respuesta de Baal, o más bien de Satanás, que diría yo no tenía, eh, estaba como, como, como ponen a las vacas preparada para ordeñarle, estaba atado de pies y manos, porque Satanás hace lo que Dios le permite. Así que él no se le permitió lucirse en aquel instante y no hubo ningún fuego que bajara, porque Satanás hace bajar fuego también, pero Dios es el que manda. Y si Dios no se lo permite, Él no podía hacerlo. Así vemos que eh, más adelante, cuando Elías ora, no solamente se consume el alta, eh, la, la, la víctima que hay en el altar, sino el agua, porque Él le echó al agua, agua suficiente, todo fue lamido allí por el poder de Dios. Sin embargo, luego de eso, también nosotros vemos que el, el asunto era que no llovía. Y Elías le dijo: Bueno, acá prepara tu carro porque viene a un agua fuerte. Y así fue, llovió cuando por la palabra de Dios Elías dijo que lloviera. Sin embargo, eh, nosotros podemos ver que ese momento tan sublime, ese momento extraordinario, en donde Elías estaba rondando no por el espacio sideral, pero estaba cerca de la diestra de Dios, estaba bastante alto. Nosotros vemos que en el capítulo 19, ¿qué es lo que sucede? Si ustedes van al capítulo 19, versículo 1 en adelante, ustedes van a ver que Jezabel jura y dice por el Dios de sus padres que te voy a hacer a ti igual que como lo hiciste, porque Elías se le exterminó 450 profetas y ella dijo, voy a hacer lo mismo contigo. ¿Y qué vemos? ¿Qué sucede con Elías? 19.4. Luego de un momento tan alto, tan sublime, ¿qué vemos en el versículo 4 del capítulo 19? Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí que un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Un siervo de Dios, no sabemos exactitud cuál de todas esas cosas fue que lo puso en esa condición, pero vemos que Él se deprimió, vemos que Elías se deprimió. Luego de una etapa tan alta, tan sublime, en donde sacrifica, en donde termina 450 profetas, manda a bajar fuego del cielo para consumir soldados de a 50 por tres ocasiones, llueve. Dios lo Dios escucha y entonces eh, consume las víctimas. Y entonces ahora, por una palabra de una mujer pagana, por una palabra de una bruja, Elías entonces ahora está escondido. Está escondido. No sabemos si lo fuerte de tener que sacrificar, tener que acabar con 50 hombres, no sabemos si fue la amenaza fuerte de Jezabel. Nosotros no sabemos si fue porque en realidad toda aquella desobediencia lo tenía cargado mentalmente. Como un pueblo hubo que hacer una división. Si Jehová hace esto, entonces vamos a creer. Y si no, entonces... Es decir, que si Dios allí no hacía nada y le permitía a Satanás que bajara el fuego, entonces el Dios era, mal. increíble aquello. Pero toda esa situación llevó a Elías a deprimirse, a deprimirse, porque los hijos de Dios también se deprimen. Yo no sé si en esta mañana podría haber alguien entre nosotros que después de dos años, ¿verdad? Corrido 2017, 2018 y quizá parte del 2019 con una economía increíble y yéndole bien en todas las cosas, ahora resulta que lleva dos años que apenas consigue para comer y debe hasta tres meses de la renta y las cosas han ido de mal en peor. Terrible, ¿eh? Yo no sé si aquí hay alguien que se vio en un momento espiritual, vamos a decir quizás un retiro espiritual, un retiro de oración, una campaña de evangelización en donde tú te viste alto allí, con una fe increíble donde tú te viste dando tantos estudios bíblicos, donde tú estuviste dirigiendo 30, 50, 500 damas en una programación y cosas bonitas y extraordinarias y milagros y testimonios. Y entonces resulta que ahora este, las cosas se han caído y tú te preguntas, pero ven acá y cómo es la cosa. Yo ahora estoy mal. ¿Valdrá la pena seguir hacia adelante? Pues sí que vale la pena, porque más adelante nosotros vemos que... El Señor le dice: Levántate, come. Este, ¿Qué haces ahí? Le dice por segunda vez un ángel: ¿Qué haces ahí, Elías? Levántate, come, porque te queda muchas cosas por hacer, te queda todavía obra que hacer. Elías creía que no quedaban más personas de parte de Dios. Han matado a los profetas de Jehová, y ahora Jezabel, con su secuace, me busca a mí para exterminarme. Yo no puedo seguir con esta vida, pero el Señor en medio de cualquier situación de tristeza, de depresión, el Señor está al lado de sus hijos todo el tiempo. El Señor le dijo, yo estoy a tu lado. El Señor le dijo, hay siete mil hombres que aún no han doblado sus rodillas ante Baal. Quizás la situación sea... Que últimamente, como ha estado cambiando tanto la vida en tu lugar de trabajo, ya ni siquiera tú puedas hablar el lenguaje, tu idioma español, como estás acostumbrado a hablarlo, porque han habido una serie de cambios en la vida que ahora ni siquiera se puede hablar por completo, no se puede hablar de familia. Los niños no pueden decir yo tengo mi papá y mamá, lo que tienen que decir yo tengo parientes. Estamos teniendo unos cambios increíbles. No se puede hablar el lenguaje normalmente como se hablaba. Hay muchísimas cosas que han estado cambiando en esta vida y, y muy especialmente luego de esta pandemia. Quizás tú te haya tenido que ver en, el, en el, la situación en que haya tenido que decir, así dice Jehová. Así como Elías tuvo que ir donde Acab y decirle ante el gobernante de ese tiempo, ante las autoridades de ese tiempo, quizás tú tengas que decir ante la autoridad de tu trabajo, de cualquier lugar... Tú o el grupo, la corriente de este mundo dicen que las cosas son así. Pero la palabra de Dios dice: Jehová dice, así ha dicho Jehová. Así habla Jehová. Hoy en día Jehová también habla. Y hoy quizás tú podrías ser despedido de tu trabajo. Quizás podrías ser llevado tú hasta una corte. Porque tú dices: Bueno, porque la palabra que yo voy a hablar es la que ha dicho Jehová. En mi trabajo, en el cualquiera sea el lugar. El lenguaje inclusivo que hay que hablar, la manera como hay que hablar, es de esta y de esta manera, porque si no tenemos gente que se ofende en la vida. ¿eh? Nosotros no estamos para ofender a nadie, pero tampoco nosotros podemos meternos el rabito entre la pierna como que nosotros somos hijos de un Dios que no es poderoso y hasta cambiar nuestra manera de hablar y nuestra costumbre. Eso no puede ser. Jehová el Señor es el mismo y está a tu lado en medio de cualquier situación. Estás deprimido, estás entristecido, Jehová aún vive, Jehová aún está ahí, Jehová aún está a tu lado y hay miles, millones de personas que todavía no doblan su rodilla ante Baal. Vayan conmigo al libro de Evangelio según Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Versículo 13 al 7. Lean allí conmigo. Mateo 3. Dice allí la palabra de Dios. Entonces vino de Galilea Juan el Jordán. Eh, sí, vino de Galilea Juan el Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se oponía. Diciendo, versículo 14, 3, 14 de Mateo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús fue bautizado y subió luego del agua y he aquí que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Juan 1.29, Juan 1.29, allí tenemos el texto bastante conocido por cada uno de nosotros. Juan 1.29 nos dice la palabra de Dios al otro día, ¿verdad? Al siguiente día, al siguiente día. Nos dice, al siguiente día, Juan... Vio a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo le conocí, no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dijo Juan: Dios Juan testimonio diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y no le conocía pero me envió a bautizar con agua aquel que dijo sobre quien veas descender el espíritu y que permanezca sobre él ese es el que bautiza con el espíritu y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios momento más sublime en la vida de un hombre. Juan el Bautista estaba preparado para preparar el camino del Señor, para allanar lo áspero, para quitar las gramas, para quitar lo que está alto, para, para a, cubrir los hoyos, para que se allanara el camino para la primera venida de Jesús. Qué momento más extraordinario. Y bautizó a Jesús. Oyó del cielo esa voz que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Vio a la paloma que vino, ¿verdad? En representación del Espíritu Santo y se posó sobre él. Todo eso vio Juan el Bautista. ¿No es eso algo sublime? ¿No es eso algo extraordinario? Sin embargo, no siempre, no siempre la persona que sube al valle va a permanecer, eh, perdón, no, no siempre la persona que sube a la cima de la montaña va a permanecer en la cima de la montaña, sino que... A veces también hay que bajar al valle. Así que eh, Mateo 14, el 1 al 5, nos muestra la siguiente fase de Juan el Bautista. Vayan conmigo, Mateo 14, Mateo capítulo 14, 1 al 5. Mateo 14, 1 al 5 nos dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es el Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él así con esos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano pero Juan le decía no es lícito tenerla, Herodes quería matar a Juan pero temía al pueblo porque tenían a Juan el Bautista como profeta, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodías, la hija de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, cuando vino el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías lanzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual, este le prometió con un juramento darle lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, fue y pidió la cabeza del de bautista. Pero antes de eso, el bautista pasó por un momento depresivo grande. Mateo 7, 18. Mateo 7, Lucas 7, 18, Vayan conmigo. Lucas 7, 18. Nos dice allí que. Allí en la cárcel, los discípulos de Juan, ¿verdad? Los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas de todas esas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y le envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otros? Y en aquella misma hora... Sanó Jesús a muchos enfermos de plagas y de espíritus malos, a muchos ciegos le dio la vista. Sí. Y respondiendo Jesús le dijo: ¡Id y a al Bautista! ¿Qué habéis visto y oído? Los ciegos ven, sí. los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado sí. el evangelio. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Qué momento este. Eh? Por allá arriba, cerca de la diestra de Dios, volando alto, Juan el Bautista. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, el Espíritu Santo en forma de paloma, bautizando. Sin embargo, luego de él decir. He aquí el Cordero de Dios. Este es, a mí me conviene empequeñecerme, a mí me conviene decrecer y a él menguar, porque yo no soy digno ni siquiera de desatar los cordones de la sandalia de él. Sin embargo, ahora Juan está encerrado en una cárcel. Juan está ahora en una cárcel deprimido. Juan ahora está en una cárcel agotado. Juan ahora está en una cárcel dudando. ¿Será que este es el Mesías? ¿Será que Jesús es Jesús? Después de un momento tan alto, ¿cuán bajo cayó? Pero así es la condición humana. Así es la condición humana. Dos hombres de Dios, Elías el Tisbita y Juan el Bautista. Dos hombres de Dios. Uno que fue a predicar el mensaje del Señor ante el mismo rey Acad y fue perseguido por eso y vio la gloria de Dios y se deprimió. Otro que fue a decirle la verdad de Dios a Herodes, que no le era permitida la mujer de su hermano, su cuñada. Y un hombre vestido exactamente igual, porque Juan el Bautista vestía también. Dice que vestía de piel de camello y un cinto de cuero y comía miel silvestre y langosta, más bien este, grillos, una, una, este, una, una, unos insectos de seis patitas, ¿verdad? Que son permitidos comer. Que dicho sea de paso, como yo no sé cuáles son, yo me atengo de comerlo porque yo no sé bien, yo tendría que hacer un análisis extraordinario. Y yo, como yo no soy científico, yo dejo eso así. Los que lo conozcan, gloria a Dios. Pero bueno, el asunto es. Que así son las cosas. Juan el Bautista pasa también por un estado depresivo, al igual que Elías. ¿Será que también hoy se deprime el pueblo de Dios? ¿Será que también hoy pudiere haber una preciosa alma del Señor que al igual que Juan el Bautista? esté deprimido y dudando, después de ver maravillas, ahora dudando, preguntándose, ¿y estos 15 años que yo tengo en la iglesia, fue verdad que Dios me dirigió? ¿Será verdad que estos 5 años que yo tengo de bautizado, Dios dirigió mi vida? ¿Dios estuvo conmigo? ¿Será verdad que el Señor a mí me sanó de ese cáncer? ¿Habremos caído nosotros en un estado de duda de ese tipo porque ahora las cosas no andan bien? Quisiera despedir esta mañana con dos declaraciones. La primera es, la cima de la montaña no puede ocupar todo el espacio. El valle también tiene su espacio. La cima no puede ocuparlo todo. En el valle también se espera que uno baje. El dolor y el sufrimiento permitido por Dios están en la ruta del desarrollo del de carácter. Amada familia del Señor, amada iglesia de Dios, sube a la cima, sube a la montaña de la oración, sube a la semana de oración, ve al estudio bíblico, ven a la semana evangelística sube a tal tope espiritualmente pero nunca olvide que en algún momento tendrás que bajar al valle en donde las cosas no son iguales amada hermana amado hermano no siempre el señor va a liberar de el dolor el señor no le respondió a juan el bautista ni sí ni no, sencillamente le dijo, le repitió lo que dice Lucas, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí. Le, le resumió ahí todo lo que él a, vino a hacer. Se lo resumió que lo estaba haciendo. Sanando a los cojos, a los ciegos, predicando el evangelio. Así que esa fue la respuesta de Jesús. Y si Juan no fue liberado. No siempre nosotros vamos a ser liberados de las situaciones. Porque el dolor y el sufrimiento están en la ruta del desarrollo del carácter. No sabemos nosotros hasta qué punto Juan el Bautista necesitaba un puntito final antes de concluir su obra, porque recordemos que la obra de Juan el Bautista ya había concluido. Él prepararía el camino del Señor y ya el Señor estaba entre ellos, ya él había terminado su obra. Así que eh, no siempre el Señor va a liberar. El Señor no siempre te va a librar de ir a, de ir a la corte. El Señor no siempre te va a curar de cáncer. El Señor no siempre va a evitar que tu esposa te deje. El Señor no siempre va a evitar que tu esposo se vaya. El Señor no siempre va a evitar que tus hijos se te vayan de las casas y se metan en las drogas. El Señor no siempre va a evitar que tú pierdas el trabajo y que caigas en una situación en donde apenas tiene para comer y tiene junta tres, cuatro meses de, de, de los biles y del de pago del alquiler que no lo paga. Solamente quisiera decirte una cosa. El Señor estuvo al lado de Elías para la gloria de Él. Y Elías fue librado y lo próximo que vimos que fue que Elías fue sustituido por Eliseo y fue llevado a dónde? Fue llevado al cielo. Juan el Bautista no fue liberado, pero murió y aunque mucha gente dicen que él fue resucitado entre las personas que resucitaron ahí con Jesús en esos días cuando hubo el terremoto, no hay evidencia bíblica de eso y nosotros no podemos caer en conjeturas. Sin embargo, eso pudo haber sucedido, pero si no sucedió, a Juan el Bautista le espera la mañana de la resurrección, porque él concluyó su obra. De manera que quisiera despedirme de ti en esta mañana con lo que fue nuestra lectura bíblica. Si tú estás en depresión, si su estado de ánimo está insoportable, que tú no encuentras cómo subir, después de la alta que tú tenías, Caíste en picada y ahora no encuentras cómo levantarte. Quisiera despedirte con lo que fue nuestra lectura bíblica. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias. Porque en medio de algún estado de depresión en donde hemos de ir inclusive, si fuera necesario, hasta los médicos humanos a buscar algún tipo de mejoría, si bien es cierto que tenemos que hacer eso a veces, más cierto es, Señor, que tú estás a nuestro lado Amén. y que tú tienes una obra por delante para nosotros por hacer. Más aún, si esa obra está a punto de terminar, tú vas a permitir cualquier cosa. De cualquier manera, tú vas a permitir liberarnos o no liberarnos, sacarnos la situación o no sacarnos. Pero gracias, Señor, porque al lado de esa preciosa hija tuya que vino esta mañana con ese dolor, al lado de ese caballero que tiene todos estos años sufriendo, tú estás... A su lado, tú estás a nuestro lado y nunca nos abandonará. Oh Señor, ayúdanos a mantenernos en alta, aunque sea con nuestra vista al cielo, fijando nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Gracias Señor por ser nuestro curador. Gracias Señor, porque... Aún existiendo la depresión, aún para nosotros sus hijos, tú estás a nuestro lado y aunque no nos permita salir de la situación, nos vas a ayudar a quedar justificado y salvo, y algún día te veremos en gloria y nunca más veremos el dolor. Gracias Señor por estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Vada familia del Señor, eh, continuemos aquí, todavía falta el himno final y. No se vayan porque esto se sigue poniendo bueno con el desarrollo de la lesión de la escuela sabática. Bendiciones. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Ese es el himno que vamos a cantar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar con todo ánimo el himno 118. Vamos a pedir a nuestro hermano Jefferson que nos ayude.